Challenge Running, esto es el Gimnasio Origen y estamos aquí con Pablo Navascoes, con Jesús Ordóñez, para que nos hablen un poquito de la velada de este próximo día 13. ¿Qué nos tienes que contar? Un día, por circunstancias de la vida, tiene que se queda solo y tiene que dar para adelante. Y eso es de lo que se trata. Independientemente de su carrera deportiva, que es impresionante, la pelea que tuvo con Castillejo y todo ese reconocimiento que lo veo en activo. Si uno puede reconocer algo a alguien retirado, pues no lo veo retirado. Aquí hay segundas partes, supongo, mi intención y es mi idea. Pero en esta ocasión es por el reconocimiento a su trabajo. Siempre se levanta de como el ave fénix, ¿no? Resurge de sus cenizas. Pablo, es amigo mío, ¿eh? Sí, no se ve. No le acabo de conocer. Somos como muchos café. Sí, sí. Pablo, origen, resto de Madrid. Cuéntanos un poco eso. Bueno, el origen, Tai Martín, es compuesto, ¿no? Y eso pues empezó cuando se cerró Barcelona, cuando se cierre dolorosísimo. Y bueno, la verdad, pues que toda la gente que me sigue y tal, pues me hizo ir cogiendo fuerzas poco a poco hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, se llamó Origen Tai Martín porque Ángel volvió a entrenar conmigo allí y, bueno, había después tiene muchos campeones de Tai, de kickboxing y demás. Y a todo eso pues se han unido a verla y al final han vuelto a llegar de Soraya Sánchez, que está conmigo. Y campeona de Europa. Sí, sí, campeona de Europa y la única que ha tenido España. Y Antonio González Matías, ¿no? Entonces, para mí todo ese equipo yo creo que es el mejor porque yo con ellos hemos hecho todo esto posible, porque sin ellos no hubiese sido posible. Y sin la gente que ha apoyado, los alumnos fieles que tenían en la escuela y la gente que me quiere de verdad, ¿no? es imposible. Entonces de ahí pues volví a mi origen, que fue donde yo empecé a pelear, y como luego Ángel vino tenía ya su escuela y yo quería que se incorporara conmigo y él quería incorporarse, pues se llamó Origen Tai Martín. Y hasta el día de hoy, pues bueno, muy bien. Ahora el reconocimiento a mi trayectoria laboral, ¿no? Sobre el boxeo de Jesús, que me parece perfecto. Me ha gustado que se reconozca la primera vez que me toca la trayectoria, ¿no? Después de laboral, después del cierre de Barcelona, que fue muy bonito para mí, ese todo ha sido bonito, ahora nada más que miro lo positivo en mi vida, después de todo el sufrimiento y la recompensa, ¿no? Y creo que esto pues, es un homenaje al boxeo, a todas las escuelas que participan, para todos los participantes. Me gusta porque he estado viendo, creo que el boxeo madrileño, quizás el boxeo español esté más unido que nunca, pero nosotros lo que nos atañe es el boxeo madrileño. Gente del C13, gente de Morales, gente de Jesús, prácticamente gente todas de Coraje, gente, o sea, todas. Es que todas, Tinín, ¿sabes? Que no está esto, porque no ha tenido competidor o porque velaban otras veladas y demás, pero bueno, yo creo que es un buen momento. La guerra está en el ring y después cuando toca la campana es totalmente lo contrario de antes. Ahora los niños se quedan hablando, tal vez es otro rollo. Pero porque sí, ahí el otro día, lo comentabas tú Jesús hace un momento, tú montas un guanteo en tu gimnasio y tienes 40 chavales de diferentes escuelas. Sí, no, y el otro día... O sea, que aquí ya no hay secretismo, ya no hay... El sábado estuvimos Jesús, estuvo Giovanni, estuvo Emiro. No, es impresionante. Bueno, tomamos un café. Sí, sí, pero que tiene que ser así. Es impresionante la cantidad de gente que hay un día de fiesta. Y además era festivo, o sea, entrenamos. Entrenando, intercambiando clubes. Eso es. Muy contento, yo creo que el boxeo macho está en su mejor momento. A nivel de recursos humanos, a nivel de los que nos dedicamos a ello, estamos más unidos. Y yo creo que va a ser bueno. Yo, el único así que a lo mejor que puede faltar es Jero, porque está con sus rollos que conocemos todo lo que hace. Un saludo, a Manu y... No, a Hermano Mayor, siempre tiene que... Jero pues es un tío que vale para esto y puede hacer mucho bien. Sí, pero que además lleva el boxeo también a un sitio distinto. Siempre lo lleva en... Lo lleva dentro. Luego empezamos en el casino, él y yo, enfermedad de estar, y ahora él pues siempre va a apoyar, siempre a su escuela, porque lo quiere mucho a los chavales y luego a los demás. Pero bueno, él está invitado o puede, pero sus compromisos no le dejarán. Pero prácticamente está todo el mundo ese día en la grada. Empezamos prontito, a las 5 de la tarde. Supongo que a las 8 estaremos fuera.
Bien. Y bueno, hacer un dominguito por la tarde. Algo distinto. Si te me voy al cine, pues todas al boxeo. Todas al boxeo. Además, buenas peleas. He visto que están bastante bien casadas. Sí, sí, la, combates. Sí, la verdad. Y ahí la revancha de Dimitri, que está bastante bien con Hamza. Jorge Robla con Brandon Moreno, que es una pelea, yo creo que de lo mejor que va a haber, porque buena pelea. Es una pelea cojonuda. Pablo Arroyo con Aduita. Hay una niña, Mercedes Blanco, también que pelea con Ana. Y todos, van a estar todos bastante bien, Sergio Martínez también, con Nelson, va a estar, en general va a estar todo muy bien. Pablo, una pregunta que no sé si me vas a contestar. Tú no te has retirado, ¿no? Tenemos ahí ese gusanillo, como decíamos, nunca se retira. Lo que pasa es que sí que verdad que es el gusanillo que está ahí y todavía pues siempre se piensa, ¿no? Pero tú lo has dicho, está ahí. Es que además, es que tocan las palmas y enseguida... Y bailo. Claro. Y bailo. Y te bailo. Sí, pero yo no es un boxeador nunca se retira, ¿no? Si no que se digan a grande de Javi. Y todavía voy a decir cuando me vi. ¿Cuándo hacemos la revancha? ¿Cuándo hacemos la revancha? Y está súper en forma, te lo digo yo. No, siempre está en forma, cabrón. Además que es que lo tiene de naturaleza. A que le mando un saludo y un beso y todo el mundo, como siempre. Así que nada, tíos. Sé que nos han ayudado, sé que una cosa que me habéis comentado antes, las veladas cuestan mucho dinero. Sí, yo quería. Y no quería presentar y no a la empresa. Pero siempre hay alguien que nos ayuda. A la empresa que hace que esto sea posible, que es GT Medical, especializada en. Y a sus dos artífices, ¿no? A José Ángel y a Ramón. José Ángel y Ramón, que hacen que esto sea posible. Primero, aparte, todos son apasionados. Sería imposible a alguien que no le apasiona el boxeo embarcarse en una velada amateur. Más uno es tu alumno. Con un público, con un público limitado y demás, ¿no? Pero bueno, agradecérselo de verdad de corazón en su entusiasmo que están poniendo. Y bien. No, no, yo vamos, me parece que con gente como GT Medical, como otros patrocinadores que tenemos, siempre nos ayudan un poquito, porque de esto, pues bueno, lo que le echamos es mucho amor, muchas horas, pero se puede vivir. Punto. Pero una velada organizada normalmente se pierde dinero. Se pierde dinero, o se cubre, todo, y se cubre y... O ganas un poquito y te lo gastas en las cañas después de lo contento que estás. Sí, sí, ¿no? Porque además terminas llamando a todos los amigos. O sea, yo estaba en las dos del casino y me encontraba mucha gente. Yo soy alumno tuyo, Pablo, por lo cual ya además sabes que tengo muchísimo cariño. Y me encuentro a mucha gente de cuando yo entrenaba en Barceló. Y digo, ¿qué haces aquí? Este Pablo, macho, que dejé montar. Digo, pues es que tiene que ser así. O sea, sí, la verdad que... Que es lo que te digo, tiene lo que te da, ¿no? Yo llevo 22 años vinculado al boxeo, a la enseñanza del boxeo, y sinceramente yo no me veo otra vida viviendo sin hacer lo mismo. A lo mejor es lo que de otra manera, pero siempre si en la base que sea. 10 veces, las 10 volvería a ser boxeador y volvería a hacer este deporte porque. Pero tendríamos que haber nacido en Estados Unidos, que allí los boxeadores. No, pero es que están muy equivocados. Mira, Matías. Que es un buen amigo, además nos conocemos hace muchísimos años, se cree que Matías ahora hace de día, de noche, hace muchos años. Matías lo dice, estamos muy equivocados, porque nos pensamos que lo de fuera es mejor siempre. Lo de fuera es mejor. Sin embargo, ha ido Gonzalo a México y ha hecho 3 caos en México, por ejemplo. Vamos por ahí, va Rubén Nieto, lo gana. Va el otro y gana. Vamos a Estados Unidos y seguramente yo te digo que hay muchos alumnos míos de aquella escuela, hablo por mí, aunque yo sé que las demás también, porque hemos tenido combates y los he visto a los chavales en muy buena escuela amateur en España. Si nos vamos a México, donde nos vayamos, mira, Jonathan Maravilla, los palos van a ser igual. O sea, es más, yo creo que van a ser más. Aquí hay muchas veces que a lo mejor encontramos por ahí a alguien y dice, bueno, y este, y se quedarían hasta alucinados los chavales del nivel que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos nada que envidiar a ningún país, ni Estados Unidos, ni hostia. Lo que sí que tenemos que envidiar es a esa pantalla de televisión, que no es esta, que esta es la que está haciendo el trabajo, pero la que debería estar haciendo el trabajo es la otra mierda de pantalla, que nada más que nos pone mierda de la vida de los demás que no nos importa, en vez de ayudar al boxeo, ¿no? Porque a mí me importa una mierda la vida de nadie. Yo lo que quiero saber es la profesión de alguien y que me enseñe y me transmita desde una pantalla. No su vida, que se ha enrollado con uno, con otro, que se hace esto, que se hace esto, que la polla a la vida de nadie. Yo lo que quiero es que alguien en una pantalla me transmita. ¿Un boxeador que me transmite? Pues lo primero que me transmite es sufrimiento y cojones, que es lo que hay que tener en la constancia, vida. Constancia, pasión. ¿Sabes? Y luego, el que quiera conocer el boxeo, que se ponga por detrás de la tele, que venga a los gimnasios y que vea lo que es.
porque aquí ni los boxeadores estamos sonados, porque el que está sonado nace, no se hace con efectivamente. ¿Vale? Entonces, que entienda este deporte, todos los deportes tienen mi máximo respeto. Yo sí que la verdad que yo practico mucho, ese día de hoy el que me quedo es mi deporte, el deporte rey, el que lleva toda la vida desde que... El único deporte que empieza dándote de palos, como quien dice, peleando, y acaba con un abrazo. Siempre. Porque si no, te vas al fútbol, te vas al tenis, te vas... Empiezas dándose... Y se van... Y se hablan en el estadio, ¿vale? Entonces, por eso es el deporte rey. Y yo estoy encantado. O sea, te digo, de 10 veces, 10 seguidas. También queremos, felicitar a... Hemos hablado antes un poquito, Rubén Nieto, a nuestro compañero Coraje, Juli Ginet, Rudy Encarnación... A todos. Roberto... Y el 10 días Roberto Santos... Que tenemos aquí el cinturón, que le va a dar una sorpresa. Y sobre todo felicitar de todos, fíjate, ¿no? Todos han sido campeones, van a ser campeones. Sobre todo felicitar a Rudy, que es el gran... el perdedor de todos ellos. Yo creo que ha sido el más ganador, porque es el que más ha sufrido, el que más ha viajado, el que más ha visto el mundo, el que se ha apoderado y ha combatido con todos. Es un guerrero, en cualquier parte del mundo. Y para mí ya es un campeón, ¿no? Yo estuve entrevistándole antes de su pelea, la que anularon aquí en Madrid, y Fernando me decía que es increíble. Yo le vi entrenar, me dijo, José, Rudy es como le ves. Yo he tenido la suerte de hacer una preparación en la sierra con él en uno de mis campeonatos. Ha sido mi mejor preparación porque la hice con él. Parecía una cabra montesa, por el puerto de una cabra negra, lógicamente. Y dijo, puta, iba corriendo como una cabra para arriba, para abajo, y este tío. Y yo le seguía, luego me decía, ya cuando ya le cogía y tal, ya volvíamos. Joder, la verdad que para el peso que tienes, cabrón, no corres mal. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo porque parecía una cabra montesa, tío. Y yo ahí siguiéndole al regazo como podía. Joder, para lo que pesa. Claro, corre, el tema te va. Muchas gracias, es un fenómeno. Bueno, pues oye, yo desde Planeta Boxeo, no sé si quieres. Yo quería decir que como bien ha dicho él, es el mejor momento del boxeo español, no a nivel mediático, pero sí a nivel desde base, ¿no? Desde los pilares de compañeros. Y que este fin de semana hay unas cuantas veladas que nos gustaría pues también apoyar desde aquí, que es la de Ramos Sabín, la de Jesús Iturozqui en Caso Rubuelo, Ramos Sabín en Colmenar y por supuesto la velada del día 11, que es la velada reina. Y Valdebrón, antes de Lobo Maravilla. Tenemos otra que es un veladón. El Valdebrón de José Alicante. No, esa es la de Casarrubielos, el Valdebrón es la de Barcelona. Vale, bien. Tenemos al machito allí con... Bueno, pues un poco también ayudar a grandes, porque comparado con esta humilde velada, pero no importa. Creo que la clase se vende por ahí. La velada del día 11 es la primera que abre, ¿no? Y que hay que estar ahí todos a apoyar. Sí, el 11. Porque esa velada también sí que es muy costosa y ellos son verdaderos profesionales ya con otras carreras, aunque algunos han... Sí, pero también necesitamos estas. Hombre, por supuesto, por ello estamos haciendo. Por ello les para llegar a donde van a llegar, claro, ellos tienen que pasar. Claro, es importante y le hemos dado la clase que se merece pues, estos chicos y su cartel y sus fotos. Bueno, pues yo en mi nombre, en el de Boxeo Español, el Daibox, Planeta Boxeo y bueno, y quiero que el boxeo madrileño, que la fiesta el domingo, daros las gracias por ser tan valientes, montar estas cosas, porque ven un homenaje tan merecido como... Homenaje no, reconocimiento. Bueno, tú quieres ser, ¿eh? Y bueno, pues desearos la mayor de las suertes y que estaremos ahí el domingo apoyando al boxeo español. Moscardó, 5 de la tarde, ¿puede ser? Sí, con alguna sorpresita que otra. Es verdad que tenemos a alguien muy conocido o alguien... No, son sorpresas. Sorpresas. El que quiera verlas, que vaya, ¿no? En general, la primera Pablo y todo lo demás se sigue también. Y agradecer también a la Asociación de Entrenadores de Boxeo de Madrid. Estamos ahí unidos como... Por supuesto. Ahí está. Y dar las gracias también a la Federación por apoyar un poquito. Espero que, aunque lo debería de hacer más, pero también no vamos a olvidar. Tenemos que remar todos en el mismo sentido. Tenemos que remar todos en la misma dirección, pero sobre todo a mis entrenadores, que son unos fenómenos. Bueno, pues nada más, chicos. Desde iVox, Planeta Boxeo, José González Ronin, fuerza, honor y mucho boxeo. Gracias, chicos.